Hola, Miss Natalie, ¿cómo está? Hola chicos, yo estoy muy bien. Ahora sí voy a encender mi cámara ya porque ya pasamos la hora. Ahora sí, yo los veo y ustedes me ven a mí. Muy bien, chicos, vamos a invitar a todos que puedan encender sus cámaras. A ver, ¿quién no tiene la cámara encendida? A ver, vamos a ver por aquí. Jean Piero, a ver, no te veo. Jean Piero Soleil. ¿Y qué? Sí, buenas tardes, Miss. Hola Estrellita, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeritos. Hola Dylan, buenas tardes. Muy bien chicos, vamos a comenzar entonces. Y lo primero que Buenas vamos a tardes, hacer Miss es pasar la lista. Hola Natalie, Jean Piero. Piero. Hola, ya Piero, buenas tardes. Muy bien, chicos, vamos a pasar lista entonces, ¿ya? Todos con el micrófono apagado y cámara encendida. Muy bien, chicos, yo voy a ir llamando y ustedes van a decir presente o presen. ¿Ya? Muy bien, Yomi, te veo bailando desde aquí, Yomi. Vamos a sentarnos, hija. Muy bien, entonces comenzamos. Alache Pajuelo Jampiero justo se acaba de salir. Ahorita regresa. ¡Uy! Regresó. Muy bien. Presente. Excelente. Seguimos. Alcalde Cutipa Luis André. Luis. Vamos a volver a llamar después. Antachoque Pajuelo Maferalondra. Alondra, uno, dos y tres. ¿No está Alondra? Ya, fine, puntito. Camones Retuerto Briana. Presente, Miss. Muy bien, Briana. Seguimos. Campomanes Allende, Elsa Esmeralda. Muy bien, Elsa. Cumpa Cárdenas, Yomi Sayumi. Muy bien, Yomi. Claudio García, Fabiana Gabriela. Todavía no he llamado. Claudio García, Fabiana Gabriela. Presente. Muy bien, Fabiana. Chuquimuni, Escalante, Caleb Ricardo. Caleb, uno, dos, tres. Del Águila Poco, Dylan Santiago. Muy bien. De la Cruz Batra, Daniela. Daniela, uno, dos y
Tres. Muy bien, no se preocupe, después voy a volver a llamar a los que, se salieron por el internet. Seguimos entonces. Huancanca Barreto, Ela Yamila. ¡Presente, Miss! Muy bien, Ela. Méndez Pastor Abigail Nathaniel. ¡Presente! Excelente. Mogollón Pérez Carla Rosa Mía. ¡Presente! Muy bien, Carlita. Mogollón Silvestre Estrella Kira. ¡Presente, Mitz! Muy bien, Estrellita. Morales Quijano y Ike Matías. ¡Presente, Miss! Muy bien, Ike. Mori Mogollón Yadiel Alexandro. ¡Presente, Miss! Muy bien. Navarro Zárate Arlán Julián. ¡Presente, Miss! Muy bien, Arlán. Nolasco de la Cruz Evans Roderick. ¡Presente, Miss! Muy bien, Evans. Nomberto Calderón Soleil. ¡Presente! ¡Wow! ¡Excelente! Bilingüe, está muy bien. Seguimos. Quintana Vázquez Briana. Presente, Mir. Presente, Mir. Muy bien. Excelente, Briana. Rojas Mata Girley Yamiley. Presente, Mir. Presente y presente. Muy bien. Azúa, muy bien, Girley. Rojas Mauricio Anabeth Fernanda. Present, Miss Brown. Muy bien, a ver, present. Rojas Robles, Liam Valentino. Presente. Muy bien, Liam. Tábala Vilela, Uciel. Presente, Miss. Muy bien, Uciel. Torres, Santa María, Anaí, Allison. Presente. Muy bien. Sumarán Castillo, Tommy. Tommy, mis tímpanos, Tommy, por favor. Y vuelvo a llamar, alcalde Cutipa, Luis André. ¡Presente, Miss! Muy bien, Luis. No te preocupes, no me había olvidado de ti por si acaso. Muy bien. Muy bien, chicos. Antes de ya empezar a orar, también tenemos a un nuevo compañerito que nos va a acompañar también. De repente, algunos de ustedes lo conocen. Y vamos a presentar, a ver si no me equivoco en el apellido, es Villegas Ushiñahua Liam. ¿Cierto? Está por allí Liam. ¡Liam es amigo de colegio! ¡Uy, tu amigo, Girley! Entonces lo hemos encontrado, tu amigo. ¿Dónde está Liam? A ver, está por allí. ¿Dónde? A ver si puede tocar su pantalla y un micrófono. Presiona para que pueda hablar. Hola. Muy bien, Liam, no te preocupes, es tu primer día, después te vas a ir soltando. Bienvenido a la clase de 5 años, donde vas a también conocer a otros compañeritos y a otros compañeros que ya conoces, como Tommy. ¡Bien, hola! ¡Bien! Bienvenido a clase, Liam, muy bien.
Excelente, Lía. Muy bien, entonces también está presente. Muy bien, chicos. Ah, también es tu amigo, amigo de todos, César. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Todos, ahora sí vamos a apagar los micrófonos, por favor. Arlán, qué guapo te ves, Arlán, con tus lentes, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Excelente. Muy bien, chicos, vamos a apagar nuestros micrófonos, por favor, para que no haya competencia. Excelente, una vez más, felicito a los chicos que están con su polo del colegio. Perfecto, y están bien peinaditos, muy bien, ¿ah? Excelente, recordemos todos los días podernos peinar y cambiarnos con nuestros uniformes. Y si hace frío, te pones su chompa al colegio también. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos todos a juntar nuestras manos, porque toca el momento de la oración. Entonces ya pasamos el momento de la lista y ahora vamos a orar. Entonces, tú que estás ahí en tu lugar, junta tus manos. Y en esta ocasión, ayer se quedó que él la iba a orar, pero justo Dylan se conectó y él hizo la oración. Pero ahora sí vamos a pedir a Ella que pueda realizar la oración. Ella, ¿me escuchas? Sí. Muy bien, Ella, nos diriges en la oración, ¿ya? Ya. Muy bien, cerramos los ojos. Gracias a Dios. Eran a mis amigos. Tiene un tapón abajo, tiene un tapón. Eran a mis. Eran a las otras, las niñas. La niña que cuida. Que haga todas sus tareas. Gracias, gracias te doy, Jesús. Amén. Muy bien, escuché una voz por allí, excelente. Muy bien, y comenzamos a cantar como todos los días. Enciendan todos sus micrófonos y solamente van a contestar aquellos que pregunten. Todos con los micrófonos, nadie grita porque si no los oídos de la misma. Voy a comenzar entonces a cantar. Escucha, escucha. ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo están? Muy bien. Es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenas amigas. ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo están? Ahora sí, quiero escuchar al otro lado. Ahora. Y cantamos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Wow! Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¡Excelente! ¡Excelente! Apaga tu micrófono ahora sí a la cuenta de 1, 2, 3. Apaga tu micrófono. Muy bien, qué obedientes a esos niños que tienen su micrófono apagado. Vamos a ponerle carita feliz. ¿Quién me hace la competencia? Voy a buscar a ver. ¿Quién me hace una competencia por aquí? Excelente, chicos. Muy bien. Ya han gritado fuerte. Casi mis tímpanos revientan. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y vamos a desarrollar dos cursos. Dos. Vamos. Vamos a hacer el curso de matemática y el curso de comunicación.
¿Te acuerdas el tema que hemos trabajado ayer en matemática? ¿Qué hemos trabajado? A ver, alguien que responda con su micrófono. El tema de... Anterior, muy bien, chicos, gracias. Apagamos los micrófonos. Muy bien, Soleil, gracias, Estrellita, y todos los que hablaron, anterior y posterior. ¿Qué quería decir anterior? Que está antes. Y posterior, que está después. Y hemos hecho unos ejercicios, ¿verdad? Pero hoy al final yo voy a volver a preguntar, a ver si te has olvidado, ¿ah? Si te has olvidado, Lo voy a volver a preguntar. Muy bien, Ike, excelente. Entonces, ahora sí voy a comenzar a proyectar en mi pantalla. Y aquí sí tienes que estar muy atento. Porque tú, de manera interna, con tu micrófono apagado, porque las reglas dicen mantenerme en silencio en mi casita con mi micrófono apagado. Apaga el micrófono, Ela, un ratito. Muy bien. Todos con el micrófono apagado y mirando a la pantalla. Muy bien, felicito a Arlan, Yadiel, Lian, Evans, Irley, Ike, Johnny, Gianpiero, que están bien pegaditos ahí a la pantalla mirando. Soleil, no sé qué estás leyendo, Soleil. Estamos mirando a la pantalla. Muy bien, Anaí también. Tienen que estar concentrados a las diapositivas que les voy a presentar. Entonces, nadie enciende el micrófono hasta que la Miss lo indique. Entonces voy a apagar mi cámara y te vuelvo a recordar que hay dos Miss Natalie que están en el chat. Uno es para proyectar la pantalla y la otra Miss Natalie es para apagar los micrófonos cuando me quieren hacer la competencia. Ya, chicos, muy bien. Entonces voy a comenzar a proyectar. Muy bien, ahora sí voy a proyectarles mi pantalla. Por favor, todos atentos, ¿ah? No se me vayan a desconcentrar. Ahora sí, ustedes ya le va a salir en unos segundos, van a ver lo que yo estoy proyectando. Muy bien, ahí va a comenzar a compartir la pantalla. Ahí lo estamos viendo. Cualquier cosa, ustedes saben que pueden utilizar el chat. No encienden los micrófonos, ¿está bien? Muy bien, entonces comenzamos. Esta semana nosotros vamos a hablar en matemática. Uno de los temas es los números. Vamos a hablar acerca de los números y pregunto, y aquí sí puedes contestar, ¿cuál es el último número que hablamos la semana pasada, el día viernes, si no me equivoco? ¿Cuál es el último número? 73. Y ahora escucha mi pregunta. Tiene que ver con el tema de ayer. 73, ¿es anterior o posterior a 74? ¿Qué dices? ¿Anterior o posterior? ¿Posterior? ¡Anterior! ¡Excelente! ¡Muy bien! Apaguemos los micrófonos ahora sí. 1, 2 y 3. Anterior. Recuerda que anterior quiere decir que está antes. Y 73 está
antes de 74. Pero hoy, justamente hoy, solo vamos a hablar de otros 6 números y vamos a continuar con los números que siguen. Y tenemos entonces aquí el número 74, repiten pero con el micrófono apagado. 75, 76, 77, 78 y 79. Vamos a hablar 6 números. 74, 75, 76, 77, 78 y 79. Algo muy importante. Todos estos números comienzan con el número 6 o 7. Date cuenta. 7. Muy bien. Apagamos los micrófonos. O sea, quiere decir que si la Miss dice 75, 78, todos tienen en común que empieza con el número 7, siempre y cuando la Miss diga 72, 79, 78, todos aquellos números empiezan con el número 7. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer número que hemos mencionado. Y sigue entonces. ¡Oh! Y tengo aquí una pantalla de color celeste. ¿Qué vas a hacer aquí? Tú vas a contar con la pantalla que te va a salir. Si te sale el número 1, vas a contar 1, 2. Vamos a ver hasta qué número llegamos. No te desconcentres, ¿ya? Cuenta, mira tu pantalla y cuenta. Vamos a ver si tú le puedes ganar a la computadora. A ver, vamos, entonces vamos a comenzar. Mira. Cuenta. Thank you.
bien. Hemos llegado entonces a contar. A ver, ¿quiénes habrán contado? Yo sé que todos han estado contando porque he visto uno por uno cuando han estado mirando su tablet, celular o computadora. Excelente, hemos vuelto a contar del 1, pero hasta el 80. Pero hoy día vamos a hablar hasta su 79. El 80 es solo para que tú ya lo vayas conociendo nada más. Miren, ¿y por qué hemos contado tanto? Ah, porque hoy día yo tengo un jueguito en la parte final de los números, donde tú me vas a decir si es correcto o no. Entonces vas a contar así como has contado en estos momentos, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar. Vas a coger tu cuaderno de matemática B. Y solo vas a copiar los números que vas a ver, nada más. Solo vas a copiar, ¿ya? Coge tu cuaderno de matemática B y coloca como en la parte de arriba la fecha del día de hoy, miércoles 10 de junio de 2020. Y si no puedes hacerlo, tú no te preocupes, tu papito y tu mamita que está a tu costado te puede ayudar. Así que no te preocupes, vamos colocando la fecha del día de hoy y le colocamos de título los números. Así que vamos, chicos. Colocamos la fecha de hoy y de título los números. No te preocupes, te voy a dar unos minutos para que lo puedas hacer. Mientras voy a ir mirando uno por uno cómo está trabajando. Vamos, chicos, coloquen la fecha del día de hoy y de título los números. Vamos a dar unos minutos, un minuto. Vamos, chicos, para comenzar a escribir. Ustedes solamente van a escribir el número que van a ver. Primero lo van a identificar y luego van a escribir. Dos con R y hoy es muy bien, chicos, unos segundos y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Estamos en el cuaderno de matemática B, colocamos la fecha en la parte de arriba y como título los números. Y le vamos a colocar solo 6 guiones. 6 guiones, o sea, 6 líneas pequeñitos para escribir uno debajo de otro. ¿Listos y preparados? A ver. Muy bien, excelente. Vamos a escribir entonces. Y el número que ustedes van a escribir en su cuaderno es el número, miren a la pantalla. Yo ya no lo voy a decir, vamos. Solo me voy a acordar que todos los números que empiezan con 7 quiere decir 71. O sea, si yo encuentro el 7 con el 5, entonces es 75. Y ese número voy a escribir en mi cuaderno.
Entonces, vamos a escribir el número que está aquí. ¿Qué número estás observando? Vamos, escríbelo ahí en tu cuaderno. Son 6 líneas. Vamos, chicos, escríbelo en tu cuaderno. Con el micrófono apagado. Vamos, ¿ya lo identificaste? Unos segundos y yo te diré qué número es, a ver si lo hiciste muy bien. Ya está mi. Excelente, muy bien, ahí nomás. Y entonces el número es 74. Muy bien, el número es 74. Ahora, todavía no escribas la siguiente diapositiva hasta que yo te diga. Ahora vas a identificar el siguiente número que recién te va a salir en tu pantalla, ¿ya? Vamos, identifícalo tú solito. Si ya lo identificaste, puedes escribir en tu cuaderno. Entonces, el número que estás mirando es el número 75. Entonces, el número que estás mirando es el 75. El 7 con el 5 es 75. ¿Ya lo copiaste en tu cuaderno? Perfecto, muy bien. Ahora presta mucha atención. Mira bien, no te apresures. Espérate, todavía no escriba. Ahora sí. ¿Qué número estás observando? Mira bien. No todos los números están en orden. El 7 con el 7. ¿Cómo sonará el 7 con el 7? Vamos, si ya lo identificaste, escríbelo en tu cuaderno. Muy bien, entonces el 7 con el 7 es el número 77. Muy bien, es el número 77. Escríbelo en tu cuaderno, 77. Muy bien, entonces ahora voy a seguir con el siguiente número. Mira bien, y ahora sí identifica el número. ¿Qué número será? Yo sé que de repente ya lo has identificado. El 7 con el 6. El 7 con el 6 es el número 76. Es el número 76. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente número. Espérate un momento. Todavía no copies. Ahora sí, ¿qué número tienes en tu pantalla? Vamos, yo sé que ya lo estás viendo. Primero identifica, ¿qué número es el 7 con el 9? Recuerda que todos los números que empiecen con el número 7 son 70. Entonces, como está con el 9, sonaría 79. Entonces vas a escribir en tu cuaderno el número 79. Ahora, observa tu cuaderno. Mira tu cuaderno. ¿Qué número te falta? Enciende tu micrófono. ¿Qué número te falta? 78. Perfecto. Apaga tu micrófono. Y vas a escribir el número 78. ¿Ya? Vamos. Si ya lo escribiste, me ganaste. Está muy bien. Muy bien. Ya escribiste los números en tu cuaderno. Uno de estos días te voy a tomar dictado. Así que tienes que acordarte de los números que hemos trabajado durante estos días. Principalmente los números que hemos trabajado en estos días. Pero vamos a mezclar con otros números también para que puedas recordar. Por eso es que estamos contando siempre del 1 hasta el 70, hasta el 79 en este caso. Ahora sí viene mi juego.
Yo quiero que ustedes me corrijan si estoy bien o si estoy mal, ¿ya? Todos concentrados mirando la pantalla para que puedan contar. Por ejemplo, yo aquí puse esta imagen. No me acuerdo qué número es. Y no sé si las bolitas que yo puse abajo es el número que está acá arriba. ¿Será correcto que habrá ese número de bolitas? A ver, quiero que tú me ayudes. Cuenta cuántas bolitas hay y me dices si es correcto el número que está arriba. Me dices, sí, Miss, está bien, o no, Miss, está mal. Me dices, a ver, vamos, comienza a contar. Tienes 2 minutos. Miss, lo que pasa es que se cortó el celular y quedó un bloqueado. ¡Ay, 70! A ver, Estrellita. ¡Miren, lo fueron cantando! ¡Vamos! Nadie enciende el micrófono y cuenten ustedes, no que alguien le diga. Ustedes mismos tienen que contar y no me inventen, por favor, porque si no voy a sacar mis caritas, ¿ah? Comenzamos a contar entonces. Miss, ¿y lo escribimos en esto 40? No, micrófono apagado, no he dado otra indicación. ¡75! Muy bien, ahí nomás apagamos el micrófono. ¡75! Muy bien, chicos, ahí nomás vamos a esperar unos segunditos que sus demás compañeros terminen. ¡75, mil! Muy bien. ¡75! 75. Excelente. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Hay 75 bolitas, sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a abrir el micrófono. 1, 2 y 3. Entonces quiere decir, muy bien, Carlita, que la Miss hizo 75 bolitas. Muy bien. Entonces está bien este número. Ahora sigo, a ver. Cuenten, a ver. ¿Cuántas bolitas habrá? ¿Estará bien? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, cuenten. Thank you.
¿Seguro? Mira bien. Y me vas a decir si está bien o no. 77. A ver, ¿y qué dicen ustedes? ¿Estará bien o estará mal? Está bien. Ah, ahí está mal. Está bien, está mal. Muy bien. 77. Muy bien, se dieron cuenta. Perfecto, está mal. Porque solo hay 77 círculos. Y el número que está arriba es 78. Entonces está mal. Muy bien, chicos. Se ve que han contado muy bien. Y vamos por el último juego. A ver, cuenta. A ver, dime si está bien o está mal. No sé. A ver, vamos. Ahorita te va a aparecer en tu pantalla. Está bien, me. Vamos a escuchar primero. 74. 74. Apagamos los micrófonos. Bien, apagamos los micrófonos. Al 74. Perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Está bien o está mal? Muy bien. Caritas felices para todos los que dijeron 74. Chicos, recuerden contar ustedes solos. Tan rápido algunos me contestan, ¿ah? Si lo has hecho solito, muy bien, pero siempre tienes que hacerlo tú solo y tomarte tu tiempo. Perfecto. Ahora, así como has contado, vas a escribir en tu cuaderno, si te alcanza espacio, en la parte de abajo donde has escrito los números o en la siguiente hoja. Y va a realizar un pequeño repaso de la clase de ayer, pero con colores. Vamos a utilizar los colores, así que mientras que tú vas escribiendo, tu papito y tu mamita va buscando tus colores, porque te voy a mencionar para que puedas subrayar o hacer círculos. No sabemos qué vamos a hacer. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a encenderla ahora sí. Mi, ¿puedo ir al baño? Soy Yomi. Vaya al baño, Yomi, viene rápido. Muy bien, Miss, ¿hasta qué número vamos a escribir? ¿Hasta el 100? No, hasta el 100 tampoco, no mucho. Solo van a escribir del 0 al 40. Del 0 al 40. Y deja tus colores a tu costado. Utiliza tu lápiz y tu color rojo. 0, rayita, 1. Ya, vamos. Cada número en un cuadrado. No te escuché, Ela. Ya vaya rápido, ya vaya rápido. Me,
Ya terminé claro, de principio, no me falta acá. No has ingresado nada, y recién vas a ingresar, te pones de primero. O sea, cuando tú quieres cambiar, por ejemplo, hayas ingresado y quieres cambiar, tú pones solicitud. Muy bien, vamos a escribir del 0 al número 40, para que no te olvides. 0, 1, 2, tú solito, utiliza tu lápiz y color rojo. ¿Escribimos los números? Los números tú lo vas a escribir con lápiz. Cuando yo te diga, te dé la otra indicación, ahí recién vas a coger el color que yo te voy a decir, ¿ya? Primero los números del 0 al 40, solo utilizando tu lápiz y color rojo. Es muy aparte, los números lo va a escribir abajo y o la siguiente hoja. Quizás el número que le falte sea el número... A ver, 76. Les falta el número 76 a Fabianita, que lo coloca allí nomás. Y en la parte de abajo, si tiene espacio, escribe los números del 0 al 40. O si no, en la siguiente hoja. Yo también voy a escribir aquí, por si acaso, mis números, porque les voy a indicar qué color van a utilizar. Tómate tu tiempo, no me vayas a hacer números que se estén cayendo, números derechitos. ¿Hasta qué número? Hasta el 40, del 0 al 40. Gracias, Miss Nat. Muy bien, Sole.
muy bien. Chicos, desde aquí estoy viendo cómo cada uno de ustedes está escribiendo en su cuaderno. Vamos. Ela, enciende tu cámara, Ela. Muy bien. Girley, también enciende su cámara, Girley. Muy bien, ahora sí te veo. ¡Miss, ya terminé! Muy bien, si ya terminaste, allí nomás. Verifica tus números que no estén cayendo, se tienen que estar derechitos, ¿ya? Allí nomás. Los que ya van terminando, ahí nomás esperamos. ¡Ya terminé! Muy bien, Carlita, allí nomás. Lian Rojas, tu cámara está apagada. Por favor, vamos a encenderlo. Muy bien, Tommy. Tampoco te veo, Tommy. Tu cámara está apagada. ¡Miss, ya terminé! ¡Ya, Miss! ¡Miss, ya terminé! ¡Miss, ya terminé! Muy bien, perfecto. Allí nomás esperamos. ¡Miss, ya terminé! Muy bien, chicos, yo desde aquí estoy viendo desde mi celular cada uno cómo está trabajando. Perfecto, si ya terminaste, allí nomás hay compañeritos que todavía están terminando de escribir. Muy bien, ahí me están enseñando sus cuadernos, algunos muy bien, allí nomás. ¡Ya terminé! Ahora, mientras que ya terminaste, vas alistando tus colores. Ya terminé. Tienes que tener tus colores ahí a tu costado. Perfecto, muy bien, Soleil. Y vas a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar indicaciones, ¿ya? Y para esto tienes que prestar mucha atención. Y hacer lo que la Miss te va a decir. Los que no han terminado, no se preocupen, todavía no voy a empezar. Pero voy explicando desde ahorita, hasta el número 40, del 0 al 40. Yo voy a mencionar los colores
y vas a hacer lo que yo te diga, porque si tú lo haces mal, cuando yo vea tu cuaderno por la foto, te voy a corregir. Aquí yo ya tengo también mi lista de números, así como has hecho en tu cuaderno, yo también lo he hecho en mi hoja, y he colocado qué números van a utilizar, y ya está todo marcadito. Entonces, yo te voy a decir el color y tú vas a hacer lo que yo te voy a decir, ¿ya? Muy bien. Vamos a darle un minuto todavía a los niños que todavía faltan. Mientras, yo voy a ir preparando mi diapositiva. Muy bien, un ratito, y si ya acabaron, no se desesperen. Si ya acabaron allí nomás, en mi diapositiva voy a explicarle cómo le van a, cómo lo van a hacer. Yo sé que ustedes son chicos muy inteligentes, y para ello tengo que prestar mucha atención a lo que la Miss dice. Muy bien. Si yo presto atención a lo que la Miss dice, podré entender. Pero si estoy mirando u otro lado, estoy mirando por allá, no voy a comprender. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a hacer yo mi pequeño ejemplo aquí para que ustedes me puedan entender. Y no comienza porque voy a ir al baño. Ya, vaya rápido al baño, rápido, corriendo. ¡Guau! Ya se van en mancha. Vayan, vayan rápido, rápido al baño. Y en unos minutos vamos ya a un minuto. Ya, ya terminó. Excelente. Chicos, tienen un minuto nada más para que puedan ir al baño, porque yo voy a comenzar. Ya después nos va a tocar el break también. Muy bien, chicos, vamos entonces ya un minuto y comenzamos. Mi hermano está en el baño. Muy bien, ahora sí voy a explicar, voy a compartir mi diapositiva para que me puedan entender. Mucho ojito porque aquí vamos a jugar con colores.
y vamos a ver si estás atento a lo que la Miss va a explicar. Muy bien, Uciel, qué bonito mapa. Muy bien, chicos, entonces voy a apagar ahora sí mi cámara para poder compartirles mi diapositiva. Todos mirando, quiero verles, yo estoy viendo aquí a todos por si acaso. Quiero ver que todos estén concentrados para que después no me digan, Miss, ¿qué dijo? Miss, ¿qué color? Ah, todos tenemos que estar atentos, mirando lo que la Miss va a proyectar y sobre todo escuchando. Ahora sí, solo la Miss va a hablar, nadie más habla. Así conozcas el número que vas a ver, no enciendes tu micrófono. Lo puedes encender, pero solo cuando la Miss te pregunte. Solo vas a contestar. No vas a encender el micrófono. Contestas con el micrófono apagado. Muy bien, tú estás observando aquí tres números, ¿verdad? 19, 20 y 21. Y tú en tu cuaderno tienes muchos números que has escrito. Y la Miss te va a decir, escucha, voy a repetir solo dos veces. Escucha. La Miss va a decir, a ver chicos, van a ubicar en su cuaderno el número 20. Ah, ¿dónde está el número 20? Aquí está, Miss, ya encontré el número 20. Entonces, vas a agarrar tu color rojo, chicos, agarran su color rojo y van a hacer una rayita al número 20. ¡Listo, Miss! Ya hice mi rayita al número 20. ¿La rayita está arriba o abajo? Abajo. Vas a hacer tu rayita de color rojo abajo del número que la Miss te va a indicar. La Miss te va a dar la indicación, no te preocupes, pero recuerda cómo lo vas a hacer. Muy bien, chicos, ya subrayaron el número 20 con color rojo. Ustedes, sí, muy bien. Ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a coger tu color azul, cambias de color, agarras tu color azul, y vas a hacer un círculo al número que está anterior al número 20. A ver, ¿qué número está anterior al número 20? ¿Será el 21? No, el 21 no es porque es posterior. Anterior, ah, ya, Miss, el número 19. Entonces, el número 19 es el anterior. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacerle un círculo al número anterior, el número 19. Así como lo estoy haciendo yo, y tú lo vas a ver, y lo estás viendo allí en tu pantalla. Yo te voy a dar la indicación, pero tienes que coger los colores que yo te voy a decir. ¿Ya? Así es como lo vamos a trabajar, con los colores que te voy a indicar. Entonces, listos y preparados. Vamos, recordemos que hay dos Miss Natalie que están proyectando, están aquí en el en chat. Y si no puede ver, tiene que salir y volver a entrar porque solamente es una persona. Hay que revisar bien ahí en la aplicación. Entonces, vamos, chicos. Así vamos a hacer cuando la Miss indique. Y comienzo entonces, voy a dejar ahora sí de compartir y voy a encender mi cámara. Listo, ¿verdad, chicos? Yo sé que han entendido porque son chicos muy inteligentes. Y vamos a jugar a los colores. A ver, ¿quién se equivoca? Yo no sé. ¿Quién se equivocará? Yo no sé. Entonces, listo y preparado. Vamos, aquí tengo mi lista yo de números y voy a preguntar. Todos van a coger su color rojo. ¿Dónde está tu color rojo? Busca tu color rojo, vamos. Excelente. Vas a hacer una rayita al número 17. ¿Dónde está el número 17? Hazle una rayita abajo del número 17.
Listo, ya le hiciste la rayita. Perfecto, qué inteligentes que son, ¿eh? Me alegra. Muy bien, ya le hiciste la rayita al número 17. Ahora, concéntrate en el número 17. Mira el número 17 y escucha. ¿Qué número está posterior al número 17? Enciende tu micrófono. 18. Vas a agarrar ahora tu color verde. Coge tu color verde para hacerle un círculo al número 18. Muy bien, aquí lo voy a poner un check porque ya lo hemos dicho. Primero escuchamos y cuando la Miss dice círculo, lo haces. ¿Ya hiciste el círculo de color verde al número 18? Perfecto, muy bien. Ahora, regresa a tu color rojo, vamos. Tenga tu mano el color rojo. Vas a hacerle una rayita al número 35. Número 35. Vamos, hazle una rayita al número 35. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. La rayita. Si ya le hiciste la rayita, perfecto. Algunos celebran. Sí, ya la encontré. Muy bien. Ahora coge tu color anaranjado. Primero escucha. Solo coge tu color anaranjado. ¿Cuál es tu color anaranjado? A ver, ¿dónde está? Enséñame tu color anaranjado. Perfecto. Muy bien. Con tu color anaranjado vas a hacer un círculo al número, escucha, anterior. ¿Qué número es anterior al 35? A ver, ¿cuál número será el número anterior? El 34. Muy bien, 34. Vas a hacer un círculo con tu color anaranjado al número, ese número que encontraste. Vamos, hazle un círculo al número que es anterior al número 35. Muy bien, excelente. Ahora, seguimos. Voy a borrar aquí también, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ir directo al número 29. Con tu color rojo le vas a hacer una rayita al número 29. Busca el número 29, hazle una rayita de color rojo abajo. Muy bien, perfecto. Ahora busca tu color morado. ¿Dónde está tu color morado? ¿Dónde está tu color morado? Ya lo tienes, perfecto, muy bien. Ahora escucha con mucha atención. Mira tu número 29. Mira tu número 29. En un ratito, Yadiel, mira tu número 29. ¿Qué número está posterior al número 29? ¡30! ¡Perfecto! ¡30! Entonces vas a hacerle un círculo al número 30. ¡Muy bien! Con color morado. Con el color morado. No te olvides. Voy a hacer un círculo. Con el color morado. Muy bien. Ahora, escucha. Busca en tu cuaderno el número 13. ¿Dónde está el número 13? Con tu color rojo. Con tu color rojo, hazle una rayita al número 13. Una rayita al número 13.
Vamos, ¿ya lo hiciste con tu color rojo? Muy bien. Ahora coge tu color azul. ¿Dónde está tu color azul? Vamos, coge tu color azul. Muy bien. Y con el color azul vas a hacer un círculo al número anterior al número 13. ¿Qué número está anterior al número 13? ¡12! Vamos, hazle un círculo. Perfecto, muy bien. Entonces hazle un círculo, muy bien. Hazle un círculo con tu color azul al número que tú dices que es. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Agarra tu color rojo. Y nos vamos ahora al número 6. ¿Dónde está el 6? Hazle una rayita al número 6 con tu color rojo. Vamos, hazle una rayita de color rojo al número 6. Ahora cambia de color. Busca tu color marrón. Marrón. ¿Dónde está tu color marrón? Muy bien. Excelente. Ahora vas a hacer un círculo al número. Escucha. Anterior. ¿Qué número es anterior al número 6? 5. El 5. 5. Perfecto. Si tú crees que es el 5, le haces un círculo. Vamos, chicos, muy bien. Hazle un círculo al número que tú crees que es. Perfecto, de color marrón. Hazle un círculo al número anterior del número 6 con color marrón. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Coge tu color rojo de nuevo. Y vamos ahora. Ubica el número 24. Con color rojo, hazle una rayita al número 24. ¡Vamos! ¡Listo! Ya lo hiciste, es excelente. Ahora coge tu color rosado. Coge tu color rosado. ¡Muy bien! Ahora, escucha, vas a hacerle un círculo al número posterior del número 24. ¿Qué número es posterior al número 24? 25. ¿Será o no será? Le hacemos un círculo entonces a ese número que ustedes creen que es. Un círculo, muy bien. Con color rosado. Rosado. Muy bien, si ya terminaste es excelente. Y el último número, a ver si lo has hecho como la mía está indicada. Y el último número es, coge tu color rojo, el número 39. Busca el número 39 y hazle una rayita con tu color rojo al número 39. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora coge tu color serio. ¿Cuál será el color serio? El color negro. Busca el color negro. ¿Dónde está tu color negro? Busca. Muy bien, es un color serio. Muy bien. Vas a hacer un círculo al número que está posterior. Posterior al número 39. ¿Cuál será? La 40. 40. El 40. 40, 40, 40. Perfecto. Hazle un círculo al número que crees que es. Muy bien. Y aquí yo ya he terminado también mi lista. Espero que hayas hecho los colores que te he indicado, porque esa fotito me vas a mandar y te voy a calificar a ver si hiciste con los colores. Ah, perfecto. ¿Les gustó o no les gustó jugar con los colores? ¿Sabes por qué lo he hecho? Sí.
Te cuento por qué. Excelente, muy bien. Mañana vamos a traer otro juego. Escuche, uno de estos días vamos a hacer anterior y posterior, pero ya no con los números como ustedes lo han hecho en su cuaderno, sino que todo tiene que estar en la cabecita, te tienes que acordar de los números que hemos trabajado, ¿está bien? Y cuando te vea yo la hoja en tu cuaderno, cuando vas a escribir, ya vas a saber qué vas a hacer. Escucha. El número 39. Para Luis, que recién se ha vuelto a unir. Del número 39 tiene que hacer un círculo al número posterior de color rojo. De color rojo al número posterior al número 39. Y ahí acabamos. Entonces, tienes que aprenderte de memoria los números porque te voy a tomar una práctica. Puede ser mañana o pasado. Así que, chicos, entonces hemos terminado con el curso de matemática. No te olvides, ya vas a practicar los números. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí nos vamos a estirar. Porque hemos escrito mucho, vamos, tira, levanta tus manos, sacude, vamos. Sacude tus manos y mueve tu cabeza. ¿Cuántos quieren ir al recreo? Yo quiero ir al recreo, ahí sí veo cómo levantan sus manos, ¿no? Ahí yo veo cómo levantan sus manos. Muy bien. Excelente, chicos, nos vamos al recreo y regresamos en 20 minutos, solo 20 minutos, y después previamente voy a estar hablando. Muy bien, Fabianita, nos vemos, 20 minutos, chicos. 20 minutos, apagamos las cámaras y nos volvemos a ver. Muy bien, chicos, vamos al recreo, tomen agua, aprovechen y ir a los servicios, coman una frutita y nos vemos después.
Muy bien, chicos. 3 minutos, ya nos vamos sentando en nuestros lugares, por favor. 3 minutos. Muy bien, chicos, vamos encendiendo las cámaras. Yo también ya voy a encender mi cámara. Y vamos ya regresando a nuestros lugares, chicos. Vamos a nuestros lugares para continuar con la clase del día de hoy. ¿Me puedo repetir? ¿Me puedo repetir, por favor? Ya vamos a comenzar, Soleil. Tengan a su costado su cuaderno de comunicación B. Comunicación B.
Muy bien, chicos, saliste en sus lápiz color rojo y su cuaderno de comunicación B y vamos a proceder a la lectura que no realizamos ayer, pero hoy la vamos a realizar. ¿Qué dijiste? Todos con su cuaderno de comunicación B y su lápiz con color rojo. Hoy día vamos a realizar la lectura de las oraciones. Hola, Estrellita. Pues Lami todavía no está diciendo. Muy bien, chicos, ahora sí. Voy a compartirles mi pantalla. Apagamos todos los micrófonos. A ver, ahora sí. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla y también voy a preguntar uno por uno qué es lo que dice en sus pantallas, ¿ya, chicos? Porque yo sé que algunos han practicado la lectura que han escrito en sus cuadernos. Pero también vamos a encontrar oraciones nuevas, pero que son facilísimo para ustedes. Así que voy a comenzar a proyectar. Ya. ¿Mismo vas a poner la lista? Me falta poquito para terminar. Yo voy a ir llamando uno por uno en la lista y ustedes van a leer. Todos los demás con el micrófono apagado. Vamos a dejar que solo el compañero hable. ¿Te falta poquito a mí? Poquito, poquito. Digley, apaga tu micrófono. A ver, chicos. Muy bien, entonces voy a comenzar. ¿Sumarán Castillo, Tommy? ¿Está por allí? Tommy, si está, por favor, dice sí, Miss. A ver, no está. Muy bien. Seguimos entonces. Torre Santa María. Anaí. ¿Estás por ahí, Anaí? Sí. Sí, estoy. Perfecto, Anaí. Muy bien, Anaí. Vas a leer la oración que te voy a presentar.
¿Ya? Una vez más le hago recordar que si tú ves de color morado la letra es porque es una sílaba con la letra S. Pero si ves de color rojo, tiene que ver con la sílaba M. Si ves de color amarillo, es la P. Y si ves de color verde, es la sílaba L. Una de las sílabas que tiene la letra L. Entonces continuamos, Anaí. Me vas a decir qué es lo que dice aquí. No volteen su hoja porque desde aquí veo, ¿ah? No voy a voltear la hoja. A ver, Anaí, te escucho. Luisa. 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 La muy bien, a ver, despacio, no te preocupes, Anaí, lo has dicho muy bien. Luisa usa usa la pala. Luisa muy bien. La pala. Excelente, muy bien, Anaí. No se preocupen, despacio nomás. Muy bien, Anaí. Gracias. A ver, seguimos con Uciel. Yeah. Uciel, ¿estás allí, Uciel? Sí. Uciel, ¿me vas a decir qué es lo que dice aquí? Mira bien, un ratito. Me. Allí. ¿Qué dice allí? Melissa, Melissa. 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 Ama. Amasa. Amasa. ¿Qué más? Amasa. La masa. Muy bien. No te preocupes si lo lees despacio, no te preocupes. Entonces vas a leer conmigo, Uciel. Dice, Melisa, Melisa, amasa. La masa. Muy bien, Uciel, no te preocupes. Tú solito tienes que leer, esa es la idea. Muy bien. Mis disculpas, ¿qué libro ha dicho? Excelente, Uciel, muchas gracias. No estamos en libro, estoy proyectando las oraciones del día de ayer. Cualquier cosa por el chat, por favor, si no nos vamos a confundir con los niños. Muy bien. Liam. Liam Rojas. Sí, Miss. Muy bien, Liam. Liam, vas a leer. ¿Puedes ver tu hijo la diapositiva que yo estoy presentando? Sí, Miss. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora vas a leer lo que yo te voy a presentar ahorita, un ratito. Ahí te va a salir ahorita en tu pantalla. Ahí está. ¿Qué dice ahí, Lía? Elisa,
la casa. Sala. ¿Cómo? Despacio, Lía, mirando la pantalla, te estoy observando. Tú solito. Lisa, hacia la sala, Lisa, hacia la sala. Muy bien, Elisa, sea la sala. Muy bien. Ustedes solitos tienen que leer. Desde aquí escucho todo. Ya, chicos, no importa si se demora. Ustedes solitos lo tienen que hacer. Muy bien, Liam, gracias. Anabel, ¿me escuchas, Anabel? Enciende tu micrófono. ¿Qué me? Ya está encendido, Miss. Muy bien, Anabel. Anabel, vas a leer la diapositiva que te estoy presentando. Ahora, muy bien. Un ratito, Anabel. Vas a leer la diapositiva que te estoy presentando ahora. Un ratito. Ahí está. ¿Qué dice allí? Me, lu, pe, ba, te, a, li, sa, lu, pe, pa, te, a, si. Lupe, pasea a Lisa. Muy bien, Lupe, Lupe pasea a Lisa. Muy bien, Anabel. Excelente. Gracias, Anabel. Muy bien. Lupe pasea a Lisa. Muy bien, Anabel, no te preocupes, yo te escuché. Seguimos, Girley. Girley, ¿me escuchas? Dime, escucho. Está apagado su micrófono, Mimi. No te preocupes, chico. No te preocupes, chico. No te preocupes. De aquí voy a volver a María.
Ya me he tapado el micrófono. Mire, ¿está? Niña, solo se ha apagado su micrófono de Mimi. Hola, Fabianita. Hola, Lilei. Se fue o se fue sin tenerle la misa. Creo que me van a decir una palabra a la misa. Y que se fue la internet. ¿A qué todavía no me toca a mí? A mí también me toca, ahorita me dijo la misma. Como ya se fue el internet de la misma, creo que van a poner otro crédito en el celular de la misma. Apaga tu micrófono, si no la misma, cara. No, 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 no. No, ya, ya se fue de vuelta a la misma, Fabianita. Se fue su internet, creo. Sí, se fue a su internet de la vida. ¡Mira! A Luis André no está, ¿no? ¡Mira mi cama! ¡Ven! No, no. Ya. Dame seguro. Paga. Dile, paga tu micrófono, si no, la música. Saca su carita. Mira, a mí no está. Mañana creo que la mía lo van a estudiar. Mis, ¿qué ha pasado? Se le fue el internet, todavía no se... ¡Fabiana! ¡Hola, Fabiana! ¡Hola, Fabiana! ¡Hola, chicos! ¡Hola, mis... ¡Fabiana! Chicos, bien, ya venía, pero ya se fue. Ya los escuché, ahora sí. Vamos a apagar todos los micrófonos. A ver, voy a ver quién está aquí. No te preocupes. Ha habido un problemita del internet. No te preocupes. A ver, chicos, ya. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a continuar. Me quedé con Girley. Solo Girley tiene. Sí, apaguemos los micrófonos. Muy bien, Girley. Entonces nos quedamos aquí. Ahorita te va a aparecer en tu pantalla lo que yo estoy proyectando. Fabiana. Listo. Está grande.
Ya lo puedes ver, ¿cierto? Liz. Ahora sí la veo. Me. La. Me. Me. Muy bien. Entonces me vas a decir qué es lo que dice ahí. Pamela. Pamela. Un ratito, a ver. A ver, vamos a ver qué ha pasado con este internet. Ahora sí, de vuelta a proyectar. Ahorita lo vas a ver tú, Yulay, no te preocupes. Pamela, Pamela. Muy bien. Muy bien, Girley. Nos quedamos en Pamela sale. No te escucho, Girley. ¡Hola! Muy bien, Pamela sale sola. Muy bien, Girley, gracias. Ahora sí, Briana Quintana. ¿Me escuchas, Briana Quintana? Briana. Muy bien, Briana. Excelente. Briana, me vas a decir qué es lo que dice allí en tu pantalla que te estoy proyectando ahora. No puedo porque mi mamá no está. No, mi amor, tú tienes que leerlo solito. ¿Puedes ver lo que yo te estoy proyectando? ¿Sí ves? Sí. Ya, vamos, tú puedes leerlo sola, no te preocupes. Vamos, sí. Concéntrate. Ya. Sa. Li, ¿qué más? La. Li. Sa. Li. Briana, escúchame, hija, vamos a leerlo de nuevo. Lo que está en color verde arriba. ¿Qué dice arriba de color verde? Li. Li. Lili. U. U. ¿Cómo se llama esa letra de color moradito? Vamos, acuérdate. La. Usa, muy bien. ¿Qué más? La. La. Li. Li. Pa.
la última sílaba de color rojo, ¿cómo se llama? ¿La de tres cerritos? Ma, muy bien. ¿Ves que sí puede solita, Briana? Muy bien. Lili usa la lima. Muy bien, Briana. Excelente. Gracias, Briana. Apaga tu micrófono ahora sí, ¿ya? Tía, le llaman a mi mami. Muy bien. Ahora, Soleil. Sí. ¿Escuchas, Soleil? Muy bien, Soleil. Soleil, me vas a leer la siguiente oración que te voy a presentar ahorita. Un momento. Allí está, ¿ya? ¿Qué dice allí? Leo. Leo. Leo ama su polo. Excelente. Muy bien, Soleil. Leo ama su polo. Muy bien, gracias, Soleil. Gracias, mi Evans. Muy bien. Evans. Sí, Miss. Evans, muy bien. Evans, ¿qué es lo que dice aquí? Pe, pa, sa, la. De nuevo, Evans, no te apresures. Despacio, mira bien las palabras. De nuevo. Pe, sa, la, ma, sa. Muy bien, ¿ves? Pepe pesa la masa. Muy bien, Evans, gracias. Muy bien. Vamos a llamar ahora a Arlán. ¿Arlán? Sí. Muy bien, Arlán. Arlán, ¿me vas a decir qué es lo que dice aquí? Lisa usa lila. Perfecto, ¿eh? Muy bien. ¿Qué dice Lisa usa su pila? Muy bien, Arlán. Excelente. Gracias, Arlán. Yadiel. Enciende tu micrófono, Yadiel. Yadiel. Excelente, Yadiel, concéntrate. Despacio y tú solito, Yadiel. ¿Qué dice aquí? Despacio. Le. Muy bien. Sola. Perfecto. Lea pasea sola. Muy bien, Yadiel. Lo importante es que haga solito. Muy bien, Yadiel. ¿Y qué? ¿Y qué? Acá. Muy bien, Ike. No te preocupes, Ike. Ike, vas a leer despacio, ¿ya? Solito. Solo quiero escucharte a ti. Vamos, Ike, concéntrate. A me li a Amelia pu so la me so. Muy bien, y que ves que si puedes, Amelia puso la mesa. Muy bien, y que felicitaciones, ¿ah? Muy bien. Gracias, Ike. Estrellita. Estrellita. Sí, Miss.
Muy bien, Estrellita, pensé que me habías abandonado, ¿ah? Muy bien, Estrellita, vamos a leer entonces. ¿Qué dice aquí, Estrellita? Despacio, no te me apresures. Pa, o, la, me, pe, sa. Muy bien, entonces dice Paola me pesa. Muy bien, Estrellita, gracias. Todos los que están en su casa también pueden leerlo, pero con el micrófono apagado. Carlita. Carlita, ¿me escuchas, Carlita? Carla. Muy bien, Carlita. Muy bien, Carlita. Vas a leer fuerte y despacio, ¿ya? Vamos. Lee, Carlita, fuerte. Muy bien. Una vez más, más fuerte, Carlita. Pa, u, la, u, o, mi, como. Excelente, muy bien, Carlita. Felicitaciones, muy bien. Gracias, Carlita. Ahora seguimos. Abigail, ¿dónde estás, Abigail? ¿Mis? Excelente, ya te escuché, Abigail. Un ratito, vas a leer la diapositiva que yo te voy a presentar. ¿Ya? Muy bien. Abigail, vas a leer lo que dice allí. Te dice, despacio. Vamos, Abigail, mira tu pantalla. Despacio, no te apresures. Lu, pe, sa, pe, a, li, sa. Muy bien, ¿ves? Lupe pasea a Lisa. Muy bien, Abigail, gracias. Ela. Ela. Muy bien, Ela. Ela, vas a leer lo que dice aquí, Ela. Pamela sale sola. ¡Guau! Wow, me ha sorprendido, ¿ah? ¡Excelente! Pamela sale sola. ¡Muy bien, Ela! ¡Excelente! Ahora, seguimos. Dylan. Dylan, enciende tu micrófono, Dylan. ¡Ahí estoy, Miss! Muy bien, Dina. Dina, ¿qué dice aquí? ¡Excelente! Lili usa la lima. Muy bien, Dylan, gracias. Apaga tu micrófono, hijo. Fabiana. Fabiana. Muy bien, Fabiana. Fabiana, te vas a concentrar, ¿ya? Vas a leer despacio. Excelente, muy bien. ¿Qué dice ahí, Fabiana? Tú solita, despacio. Y
Muy bien, vamos a leerlo de nuevo, mirando tu pantalla. No dudes, ¿estás bien lo que estás leyendo? ¿Estás bien? No, no dudes, ¿estás bien, ya? Dilo nada más, vamos. De nuevo y despacio. Vamos. El moradito, ¿qué es? Como la serpiente. Uso, muy bien. ¿Qué más? Mi. Lu. Muy bien. Pa. Excelente. Uso mi lupa. Muy bien. Tú puedes hacerlo sola. Muy bien, Fabiana. Gracias. Excelente. De nada, mi. Johnny. Muy bien, Fabianita. Johnny. Excelente, Yomi. Muy bien. Yomi, vas a leerme la siguiente oración. Ahorita ahí está. Pamela San Le Sola. Excelente, muy bien. Dice Pamela sale sola. Muy bien, Yomi. Gracias. Elsa. Elsa. Elsa, enciende tu micrófono, Elsa. Muy bien. Elsa, vas a leer lo que dice aquí. Despacio, ¿ya? No te desconcentres y tranquila, despacio. Tranquila. La. Ma. Vamos a pedir a las personas que están ahí a tu costadito que no puedan hacer bulla porque no te puedes escuchar muy bien, te escucho bajito. Así que vamos a hablar un poquito más fuerte para que la Miss te pueda escuchar. Vamos, Elsa, de nuevo y fuerte. Lili. Lili. La. Usa la. La. La lima, muy bien. Lili usa la lima. Muy bien, Elsa. Gracias, Elsa. Muy bien, seguimos. Briana Camones. Briana Camones. Aquí estoy, Miss. Muy bien, Briana. Vas a leer la siguiente oración. Despacio. Ya vamos. Mira, mira tu pantalla, Briana. Despacio. Tú puedes hacerlo sola. Lee. Lee. O. A. Ma. Su. Co. ¿Cómo suena? Muy bien. Lo. Muy bien. ¿Ves? Que sí puedes. Excelente. Leo ama su polo. Muy bien, Briana. Gracias, Briana. Luis. Luis.
Aquí estoy, dígame. Muy bien, Luis. Luis, ¿me vas a decir qué es lo que dice allí? Amelia puso ya mesa. Excelente, muy bien. Amelia puso la mesa. Muy bien, Luis, gracias. Gianpiero. Gianpiero, ¿estás por ahí, Gianpiero? Sí, estoy acá. Muy bien, Gianpiero, ¿qué dice allí? Lisa, usa, la. ¿Qué dice? Lisa. Lisa. Usa tu tila. Muy bien, Gianpiero. Lisa usa su pila. Tila. Y vamos, muy bien, gracias, Gianpiero. Y vamos a preguntarle a Liam Villegas. Liam, ¿estás por allí, Liam? Ya. Muy bien. Liam Villegas. Liam Villegas. Hay dos Liam. Muy bien, Liam. Vas a leer lo que dice aquí despacio. ¿Ya, Liam? Pa, o, la, me, pesa. Excelente, Paola, me, pesa. Muy bien, Liam, gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones a todos porque lo han hecho excelente. Recuerde que para leer no necesito correr, tengo que leer despacio. Y una vez que ya he leído, recién puedo decir toda la oración completa. Felicitaciones a todos. Siguiente hoja, dictado de oraciones. Solo te voy a dictar dos, nada más. Y el día viernes sí va a haber dictado de más oraciones, ¿ya? Solo dos oraciones, nada más. Pon de título, dictado de oraciones. Tu lápiz y tu color rojo. Vamos. Dictado de oraciones. Solo dos para ver cómo vamos. Y el día viernes habrán otras oraciones. Vamos, chicos, una vez más, felicitaciones para cada uno de ustedes quien ha hecho la lectura de las oraciones muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Ya he hecho una rayita. Muy bien. Un ratito, hay que terminar tus demás compañeros y vamos a hacer. Nadie voltea la hoja para ver, ¿eh? Por si acaso, desde aquí yo lo veo todo. Y entonces, chicos, listos y preparados, cojan su lápiz y su color rojo. Si te confundes, puedes borrar, no te preocupes. Ahora, cuando es un nombre, se escribe con color rojo.
y también te hago acordar, toda oración que inicia es con letra mayúscula. Toda oración inicia con letra mayúscula. Quiere decir que voy a coger mi color rojo para escribir lo que la Miss me va a dictar a continuación. ¿Está bien? Entonces, listos y preparados. Muy bien. Y la primera oración es, a ver, chicos. Muy bien, van a escribir, escuchen primero. Paula. De nuevo. Pa-u-la. Pa-u-la. Repite y escribe. Pa-u-la. Paula. 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 Muy bien. Hemos escrito Paula. Paula. Uso. 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 Palabra en la línea, sin salirse de la línea. Uso. Paula usó. Listo, muy bien. Usó mi, mi, mi. Muy bien. Pomo, pomo, pomo. Pomo. Muy bien, y la primera oración es Paula usó mi pomo. Segunda oración, segunda rayita, hazle un punto. Hazle un punto a la oración que has terminado y haces una rayita abajo. Y vas a escribir, escucha, escucha primero y luego escribes. Amelia. Repite. A-me-li-a. Muy bien. Entonces repite y escribe. A me li a. Amelia. Amelia. Muy bien, si te equivocaste, no te preocupes, yo te espero. Escribe. A me li a. Amelia. Seguimos. Puso. Puso.
Y vuelvo a repetir. A, me, li, a, pu, so. Pu, so. Puso. A, me, li, a. Vamos, Lucía, no te preocupes. Ahora escribe puso. Pu. Pu. So, so, la, seguimos, la, ¿listo? Muy bien, mesa, mesa, mesa. Mesa, excelente, ¿eh? Le colocas un punto final porque ya acabamos. Solo dos oraciones. Ahora sí, vas a entregarle el cuaderno a la persona que te está acompañando a tu costadito para que revise. Solo hemos hecho una previa a lo que será el día viernes, porque ahí sí vamos a hacer un poquito de más oraciones para que practiques, ¿ya? A ver cómo vamos. Y la primera oración es, Paula usó mi pomo. Check, si está bien, un check, con plumón, si se puede, mejor. O lapicero, lo que haya. Paula usó mi pomo. Segunda oración, Amelia puso la mesa. Amelia puso la mesa. Si lo hizo correcto, ponle 20, porque yo sé cuánto ellos se esfuerzan por escuchar. Y si hubo una letra por ahí que se confundió, solamente colócale una rayita y nada más, ¿ya? Y todos con sus caritas felices colocados en su cuaderno. Muy bien, chicos, hemos terminado. Por fin hemos terminado, ya. Muy bien, aplausos para ustedes, vamos. Perfecto, muy bien, chicos, hoy día han trabajado muy bien, han leído perfecto, hemos contado, hemos escribido muy bien, felicitaciones a todos, tienen sus caritas felices, aquí estoy colocando sus caritas felices a todos, muy bien, chicos, nos vamos a parar entonces, vamos arriba todos, párense ya, vamos, hemos acabado ya, mueve tu cabeza, vamos, no te vayas a sacar la cabeza, despacio. Despacio, no te vayas a sacar tu cabeza. Ahora mueve tu hombro, vamos. Hombro atrás. Hombro adelante. Vamos, sacude tus manos. Sacude, sacude tus manos. Ahora sacude tus pies como si estuvieras pateando una pelota. ¿Cómo pateas la pelota? Vamos, sacude tus pies. Excelente. Mueve tu cuerpo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y date dos saltos, uno, dos, y una vuelta, excelente, y vas a gritar fuerte, bota toda tu energía, excelente, muy bien, chicos, aplausos para ustedes, excelente, hemos acabado. Y voy a pasar lista ya al final. ¿Quiénes fueron los campeones? A ver, que se quedaron hasta el final, ¿no? Quiero ver quiénes fueron esos campeones. Muy bien, todos apagamos el micrófono y comienzo. Alache, Pajuelo y Ampiero. Alache, Pajuelo y Ampiero. Muy bien, Ampiero. Muy bien. Alcalde Cutipa, Luis André.
presente. Muy bien, Luis. Camones, retuerto, Briana. Presente, Miss. Muy bien, Briana. Campomanes, Allende, Elsa Esmeralda. Muy bien, Elsa. Jumpa, Cárdenas, John, Miss Ayumi. Presente, Miss. Presente. Muy bien, Yomi. Claudio García, Fabiana, Gabriela. Presente, Miss. Uy, Fabiana, con esos ánimos yo también me desanimo, ¿eh? Presente, tiene que decir Fabiana, has trabajado muy bien. Muy bien, Fabiana. Del Águila Poco, Dylan Santiago. ¡Presente, Miss! Muy bien, Dylan. Huancanca Barreto, Ela Yamila. ¡Presente, Miss! Muy bien, Ela. Méndez Pastor, Abigail Nathaniel. ¡Presente! Muy bien. Mogollón Pérez, Carla Rosa Mía. Muy bien, Carlita. Mogollón Silvestre, Estrella Akira. Estrella. Un puntito aquí. Muy bien. Morales Quijano, Ike Matías. ¿Ike? Muy bien, Ike. Yo pensé que me habías abandonado. Muy bien. Mori Mogollón, Yadiel Alexandro. ¡Presente, Miss! Muy bien, Yadiel. Navarro, Zárate, Arlán, Julián. ¡Presente, Miss! Muy bien, Arlán. Nolasco de la Cruz, Evans, Roderick. ¡Presente, Miss! Muy bien, Evans. Nomberto Calderón Soleil. Presente, mi presente. Muy bien, Soleil. Quintana Vázquez Briana. Presente. Muy bien, Briana. Rojas Mata Girley Yamiley. ¡Presente, Miss! Muy bien, Girley. Rojas, Mauricio, Anabeth Fernanda. ¡Presente, Miss! ¡Uy! ¡Otro! Me desanimo. Yo me desanimo así, ¿ah? ¿Eh? ¡Presente, Miss! Vamos, Anabeth. Rojas, Robles. Muy bien. Rojas Robles, Liam Valentino. ¡Presente, mí! Muy bien, Liam. Tábara Vilela Uciel. ¡Presente, mí! Muy bien, Uciel. Esos son los ánimos. Muy bien. Seguimos. Torres Santa María, Anaí Allison. Presente, presente. Muy bien. Villegas, Uchiñagua, Liam. Presente, Miss. Muy bien, Liam, bienvenido nuevamente y muy bien has trabajado el día de hoy. Seguimos.
Sumarán Castillo Tommy. Tommy, no me vayas a romper los tímpanos, Tommy, ¿dónde estás? Oh, Tommy, puntito. Alguien no ha llamado, yo creo que sí he llamado a todos, ¿verdad? Sí, llamé a todos. Muy bien, chicos, entonces ya vamos a acabar. ¿Y qué nos falta hacer? La oración. A ver, ¿quién ya está en posición de oración? A ver, quiero ver yo, quiero ver desde aquí. ¿Quién ya está en posición de oración? A ver, estoy viendo por aquí. Muy bien. Vamos a orar el día de hoy. Vamos a pedir a Arlán que pueda hacer la oración. Arlán, ¿me escuchas, Arlán? ¿Puedes encender tu micrófono? Arlán. Arlán, ¿dónde te has metido, Arlán? Muy bien. ¿Ya llegaste, Arlán? Vamos a ver por aquí otro compañerito. ¿Quién está tranquilo? A ver en su lugar. Muy bien, vamos a pedir entonces a... A ver, todos ya han cobrado, me parece aquí, a ver. Anabel. Anabel. Enciende tu micrófono, Anabel, para que puedas realizar la última oración. ¿Ya, Anabel, me escuchas? Vas a hacer la última oración. Ya no hay con ganas, hija, con ganas. Ya vamos. Tú sabes orar. Vamos, vamos. Todos juntamos las manitos y cerramos los ojos, ¿ya? Sí. Y vamos a decir, vamos a la vez, te escuchamos. ¿Cómo era mi? Señor. Señor. Gracias por este día que pedimos que nos cuides y nos ayudes a portarnos bien a nuestra casita y cuídanos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias te doy, Jesús. Amén. Muy bien, las clases terminaron. ¿Cuánto me voy a hacer? Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, seremos buenos niños. Besos, abrazos, chao chicos, nos vemos.